del versículo 30 al versículo 31. Leamos la palabra. Leamos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Vamos a bendecir al que está a un lado. Tenga gran paz. Usted es el misionero que ha de salvar el mundo. Que podamos heredar esas asoladas heredades. ¿Cuál es el título del día de hoy? Somos testigos que transmitimos a Cristo y la vida. Yo los bendigo en el nombre del Señor para que en ese tiempo de culto sean llenos de esta vida eterna y que puedan ser levantados como testigos para testificar de esta vida eterna también. Hoy el anciano oró de esta manera. Y deseo que todos los creyentes de la iglesia de Hanna oremos juntos por esto. Esta semana, el día jueves y viernes, será la conferencia de retiro de líderes. Y la próxima semana, la que sigue, será la conferencia mundial de remanentes. Y en ese retiro de líderes mundialmente van a participar alrededor de 1,300-1,400 jóvenes. Y en Quintex, en Ilsan, se va a llevar a cabo la conferencia mundial remanente y estarán participando alrededor de 14,000 personas. Deseo que podamos orar para que de verdad para nosotros y para la siguiente generación podamos transmitir la heredad, herencia y obra maestra eterna. Deseo que todos los que participen y oremos para que todos los que participemos podamos tener esta y estarán participando más de 70 países diferentes. Y también van a participar muchos remanentes que vienen del extranjero y que están también aquí con nosotros. Entrarán alrededor de 80 jóvenes de Vanuatu y de Nueva Zelanda como alrededor de 14 personas. Y así, ¿verdad? También van a entrar los hijos de estas personas que son de la política. ¿Por qué será que nos reunimos y recibimos la guía en esto? Porque Dios ha llamado a esas personas y los ha reunido para que puedan escuchar de Cristo y que puedan regresar y testificar de Cristo. Desde ahora empezamos con el aposento alto. Y ahora estamos recibiendo la guía para proclamar el Evangelio a las 5,000 tribus. Y sobrepasando las 237 naciones, hemos llamado a personas importantes para transmitir ese evangelio a las 5,000 tribus. Deseo que concentradamente en oración puedan orar para que de verdad no vean las obras de los hombres, sino las obras, la obra que está haciendo Dios. El título del día de hoy es Somos testigos que transmitimos a Cristo y la vida. ¿Cómo podemos disfrutar de esta bendición entonces? Primer punto.
que tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Es lo que leímos el día de hoy en el versículo 31. ¿Por qué está escrita las Escrituras entonces? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hay algo que nos está mostrando el libro de Juan hacia nosotros. El libro de Juan nos está hablando del plan de salvación dentro de la soberanía absoluta de Dios. A través del libro de Juan podemos ver la soberanía absoluta de Dios y este plan de la salvación. ¿Y qué es lo que nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que la palabra nos está diciendo. ¿Y qué dice en el versículo 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿cuál es el plan absoluto de Dios? ¿Cuál es el plan absoluto que está dentro de la soberanía absoluta de Dios? Este mundo que ha de ser condenado es para que todos aquellos que crean en él no sean condenados. La palabra nos está diciendo que se nos ha dado a Jesucristo para que recibamos la salvación. También dice así la palabra en Juan 6:40. Dice la palabra así: y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y es por eso que podemos ver que Jesucristo vino en forma de hombre y esta es la obra que Él hizo. Pero también dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. La palabra está hablando de que Cristo vino en forma de hombre. Y también vemos que antes de la fundación del mundo, dentro del plan, la soberana voluntad de Dios, Él planificó esta salvación para nosotros. Efesios 1:11. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Está hablando de la soberanía absoluta de Dios. Conforme a este plan, Él lo planificó antes de la fundación del mundo. Y es por eso que Él designó su voluntad. También dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Entonces, ¿hay alguien que puede enderezar lo que Él torció o no? La palabra nos está diciendo que todo lo que está aconteciendo en este mundo está dentro de la voluntad y la soberana voluntad de Dios. ¿Cuál es la primera plataforma de nuestra vida de fe entonces? Es creer, la fe que cree en la soberanía absoluta de Dios. Y este es el comienzo de todas las cosas. Claro, las personas que no creen no pueden conocer la voluntad de Dios ni tampoco la soberanía absoluta de Dios. Claro, es difícil, incluso para los hijos de Dios, es complicado entender la soberanía absoluta de Dios. Nosotros, aún aceptando al Señor Jesucristo en nuestro corazón, como vivimos en ese mundo centrado en Génesis 3:6 y 11, nosotros sin darnos cuenta no creemos en la soberanía de Dios.
떨어지는 만큼 아, 내가 하나님의 절대적인 주권 속에 있구나라는 것들이 확증되게 돼 있어요. Entonces cuando confirmes más y más la salvación en ti te darás cuenta de esta soberana voluntad de Dios que ha sido confirmado para ti. 주권 속에 내가 놓여 있다라는 이 사실이 확신되어지는 만큼 이곳에서 나오는 것이 바로 감사고요. Entonces surgirá la acción de gracias cada vez que confirmas esta acción de gracias y la salvación dentro de la soberanía absoluta de Dios. 바로 나 자신이 무너지지 않습니다. Entonces no se derrumbará tu persona si restauras la fe y que cree en la soberanía absoluta de Dios. 주권은 성경에서 보면은 그리스도로 말미암아 우리를 구원하신 그 구원의 계획들을 La Biblia nos está diciendo que a través de la soberanía absoluta de Dios, Dios nos dio la salvación a través de Cristo y esto es a través de su soberana voluntad. ¿De verdad qué es esto entonces? ¿De verdad son hijos de Dios que recibieron la salvación por medio de Cristo? Entonces esa es la gracia que conlleva la soberanía absoluta de Dios. Yo los bendigo en el nombre del Señor para que todos los días puedan confirmar esta salvación y que puedan tener la seguridad de que Él gobierna la vida de ustedes. También la Biblia nos está hablando, Juan 20:31, del objetivo por el cual fueron escritas las Escrituras, para que creamos en el Señor Jesús. Pero también dice Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Vemos que la Biblia dice que testifica de que Él es el Hijo de Dios y que dan testimonio de Él. También Juan 14:6 dice la palabra así, yo soy el camino. El único camino verdadero como profeta es Cristo y Él es el que nos da ese camino para ir al reino de los cielos. También habla sobre Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, quien es el verdadero sacerdote, Él solucionó completamente todos nuestros pecados. Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como toda la vida está atrapado por Satanás, no puede haber libertad verdadera dentro de esto. Pero ahora nosotros somos libres de esto porque vino Cristo, quien es el verdadero Rey. También dice Juan capítulo 19, versículo 30. Consumado es. Vemos que a través de la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección, consumado es. Y entonces, ahora, ¿dónde debe estar tu vida entonces? Entonces, ¿dónde debe de edificar la casa sobre tu vida? Si vemos en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, habla sobre la casa que fue edificada sobre la arena y la roca. La casa que fue edificada sobre la arena, vinieron lluvias y tormentas y fue derrumbado. Pero vemos que la casa que fue edificada sobre la roca no se derrumbó para nada. Yo deseo que de verdad edifiquen su casa sobre Cristo, que es la roca y que es eterno. Hay un método para que podamos entrar dentro de esta soberanía absoluta de Dios. Y es Jesucristo. Y Él también prometió que por medio de Jesucristo hemos de recibir la llenura del Espíritu Santo. Si no crees en la soberanía absoluta de Dios, no puedes tener ni siquiera la seguridad de la salvación y te derrumbas.
여러분이 갖고 있는 영적 문제는 해결될 수가 없습니다. Si el Señor Jesús no es el dueño absoluto de tu vida, no se pueden solucionar tus problemas espirituales. Incluso personalmente y familia, todo quedará derrumbado. Y al final, personalmente, van a perecer por Génesis 3. Y también vendrán los problemas a la familia, Génesis 6. Y aunque tengas el éxito, te vas a derrumbar. No sé, en tiempos determinantes vendrán dificultades y también tribulaciones. Y continuamente vendrán divisiones y conflictos. Eso es lo que aconteció ante Abraham y es lo que podemos ver en... Que si vemos que si no tenemos la conclusión en Jesucristo, no solamente no se solucionan los problemas espirituales en nuestras vidas, sino que siempre seremos movidos por esto. Pero también Dios prometió el Consolador, el Espíritu Santo. Juan 14, 16 es lo que la palabra está diciendo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. En el versículo Juan 14, 26 dice así. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Que el método para que entremos dentro de la soberanía absoluta de Dios es a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos está diciendo que Él nos guiará por medio de su palabra. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Que la obra del Espíritu Santo es que Él nos guiará completamente a través de la palabra. Por eso toda la respuesta debemos de buscarlas aquí. ¿Cuál fue la palabra que dijo el Señor Jesús ante sus discípulos entonces cuando resucitó? No lo leímos, pero es un contenido muy importante. Vemos que estaban los discípulos reunidos en un solo lugar y estaban temblando de temor. Pero el Señor que resucitó se manifestó ante ellos y dice así en el versículo 19, mi paz a vosotros. Y después de hablar esto, dijo, paz a vosotros. Y nuevamente les dijo su palabra. Paz a vosotros, nuevamente les dijo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:22. Juan capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Los discípulos que estaban temblando de temor y de miedo, vieron al Señor que resucitó. Y el Señor les dijo a ellos, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y nuevamente les dijo esta palabra, recibid el Espíritu Santo. Así como en Juan, Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8, dijo que no se vayan de Jerusalén sin esperar la promesa del Padre. Por eso, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, seréis testigos hasta el último de la tierra. Por eso nosotros debemos de buscar todas nuestras respuestas aquí y aquí debemos de comenzar. Entonces, ¿cómo van a recibir la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo van a entrar dentro de la guía del Espíritu Santo? Dice Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino. En lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ustedes conocen bien a las personas embriagadas, ¿no?
No saben ni siquiera en dónde están. Tampoco saben delante de quién están. Pero dice aquí, recibe la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que seas gobernado completamente por el Espíritu Santo. Entonces, de verdad, ¿tu corazón está gobernado por este mundo o está gobernado por el Espíritu Santo? Entonces, ¿qué estás llenando ahora tu corazón? ¿De qué estás siendo lleno ahora mismo? ¿Estás siendo lleno de este mundo? ¿O eres lleno del Espíritu Santo? Si eres lleno del Espíritu Santo, eres lleno de Cristo. Si eres lleno del Espíritu Santo, eres lleno de Jesús. Y entonces se manifiesta un resultado ahí. Seréis testigo hasta lo último de la tierra. Sin falta, Dios nos llamó para ser testigos que testifiquen a Cristo. Y primeramente, para esto, tenemos que ser aquellos que creen en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y por medio de Jesucristo recibimos la salvación. Y también Cristo es la roca de nuestras vidas. Y conforme el Espíritu Santo obra en nosotros por conforme a Cristo. Por eso tenemos que restaurar la bendición de ser testigos que testifiquen la vida y Cristo. Segundo punto. Nuestra salvación es la vida obtenida a través de Jesucristo. Dice así en el versículo 31. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La vida que habla aquí la palabra es diferente a la que este mundo habla. Con el método de este mundo no se puede solucionar el problema de la vida. Las personas no lo saben, pero se esfuerzan continuamente para poder solucionar el problema de la vida con los métodos de este mundo. Si examinamos bien el libro de Juan, podemos ver a las personas que continuamente tratan de solucionar sus problemas y entran más en sufrimientos. Vemos aquí que aunque el novio quiso suplir más el vino en Juan capítulo 2, se esforzaba más y más. ¿Acaso así no es nuestra vida, que nos tratamos de esforzar y un día viene el límite para nuestras vidas? Y vemos en Juan capítulo 3, está Nicodemo. Vemos que era fariseo y un principal de los judíos. Era de la tribu de los fariseos. Pero él no podía solucionar su propio problema. Estaba entenebrecido espiritualmente Nicodemo, que hasta el punto de que no entendió lo que Jesús le dijo a ellos. Vemos que era fariseo. Vemos que Nicodemo era aquella persona que era reconocido por todos los fariseos y todas las personas, pero no puede entender la palabra. Vemos también en Juan capítulo 4 a esta mujer samaritana que, como no tenía la verdadera felicidad, se casó 5 veces. Y al final vemos que ahí estaba solamente vagando esta persona. Y Juan capítulo 5 vemos al paralítico de Betesda que estaba por más de 38 años sufriendo. Estaba en esa situación en la cual por más de 38 años estaba en sufrimiento. ¿Qué está diciendo toda la palabra? Que en este mundo las personas con la ciencia, con las habilidades, con el esfuerzo humano, con el conocimiento de la cultura traten de solucionar el problema del ser humano, pero no lo pueden solucionar. Podemos ver al mundo que se esfuerza más y más con los métodos humanos para solucionar su problema. Pero el método de este mundo no puede solucionar absolutamente el problema espiritual del ser humano. Por eso Salomón dijo esto. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 2.
¿Qué significa? Que no es de que van a estar vanidos solamente. Leamos juntos la palabra que dice aquí. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y que es la realidad de que el ser humano, no importa con qué método o esto tenga, no puede solucionar el problema espiritual. Pero vemos aquí que vinieron todos los problemas espirituales ante nosotros. Esa es la confesión de esto. Que las cosas de este mundo son cáscara porque no pueden solucionar el problema de la vida. Cuando nos encontramos con las personas dicen, ay, yo parece que conozco el mundo. Y ellos dicen, ah, conozco bien al mundo porque se esfuerzan y no toma lugar nada, se esfuerzan y fracasan. ¿De verdad entienden el mundo de esa manera? Claro, nosotros recibimos muchas heridas con la comunión de las personas. Normalmente recibimos heridas con la comunión entre personas y solemos decir, ay, ahora conozco al ser humano. ¿De verdad puedes conocer de esa manera al ser humano y al mundo también? Conoces muchas cosas del mundo, conoces al ser humano fracasado, pero no conoces realmente al mundo ni al ser humano. Si conoces bien la obra de Satanás, conocerás verdaderamente al ser humano y al mundo. Dice la palabra en Juan 10 que el Dios de este mundo es Satanás. Pero también habla que el Dios de este mundo es el diablo. Y es por eso que este mundo está continuamente sediento. Que normalmente las personas fracasan en el mundo, tienen heridas con las relaciones con personas y piensan que conocen más esto y más perecen. Entonces, cuando conozcas que realmente el Dios de este mundo, que es Satanás, que tiene gobernado el mundo, entonces en ese momento obtendrás la victoria. Que continuamente Satanás nos está molestando con ese problema espiritual que nadie más conoce. Tal vez no lo conocerán bien, pero aunque tú no lo deseas, pero sin darte cuenta, continuamente estás atrapado por un problema espiritual y un día detona todo este problema espiritual en tu persona. Hoy el anciano oró de esa manera, que viene este problema espiritual que no podemos explicar. Digamos que, por ejemplo, una persona, ¿quién va a recibir un demonio? ¿Ustedes pueden entender esto o qué? Que hay chamanes que toman mucho alcohol, pero un día reciben al espíritu, al demonio, en otras palabras. Si conoces verdaderamente el problema espiritual, verás que con las cosas de este mundo no se puede solucionar para nada. Es por eso que Dios nos dio la única respuesta y es Cristo, y debes de conocer esa realidad. Por eso dejemos de hablar cosas insignificantes. Digamos que conoces poquito el Evangelio, no es que solucione inmediatamente el problema espiritual. Así es verdad, muchas personas se están derrumbando a causa de los problemas espirituales. No, las personas están saliendo adelante, pero se están derrumbando a causa de estos problemas espirituales. Con el método de este mundo, absolutamente no se puede solucionar el problema de la vida y debes de conocer esto. Pero es por eso que Dios nos da la salvación a través de Cristo. Y cuando crees y aceptas a Cristo en tu corazón, serás hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros, creyendo en Jesucristo y aceptándolo en nuestro corazón, somos hijos de Dios y recibimos las bendiciones eternas. Que la salvación es 100% la gracia de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En otras palabras, Dios nos dio su gracia, lo que quiere decir aquí. Por eso deben de conocer que esta salvación no cambia absolutamente para nada. Juan 10:29. Juan 10:29, mi Padre me las dio. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Debemos de tener y salir adelante con la seguridad de la salvación. Que por medio de Cristo solucione el problema espiritual que no se puede solucionar con los métodos humanos y nos dio la vida eterna. Mientras vivamos en este mundo, debemos de vivir con la seguridad de la salvación. Entonces, mientras más tengas la seguridad de la salvación, más verás las bendiciones que tienes acerca de tu identidad. Ustedes ya no son hijos del diablo. Dice así la palabra en Colosenses. Que Él nos libró de las tinieblas y ahora nos ha dado su Hijo y su amor. Y Él, a través de esto, nos dio las bendiciones espirituales. Entonces, para que disfrute de esas bendiciones, solamente entra en la oración. Hasta el punto de que nadie va a contender contra ti. Es la bendición que recibió Abraham, ¿verdad? Esa es la bendición de la torre. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Es la bendición de la torre. Por eso no habrá nadie en contra de ti. Y a través de ti serán benditas todas las naciones, serán salvas. Entonces, a través de nosotros se levantan las obras de la salvación. También dijo, ve a la tierra que te mostraré. Esta es la guía de señal. Es la bendición que se le dio a Abraham, pero también es la bendición que hemos recibido nosotros, que somos hijos de Dios, y es la bendición que tenemos ahora. Y esa bendición que recibe Abraham, de tal manera la recibimos nosotros también, por medio de Cristo y la salvación. Por eso continuamente oren con el contenido de la oración de torre, guía de señal y itinerario. Y entonces continuamente el Señor será el dueño de tu vida y entonces no tendrás sed ni sufrimiento de hambre. Vemos que en Juan capítulo 2 este se esforzó por el vino y hizo falta. Pero vemos que cuando el Señor Jesús fue el dueño de la vida de ellos, cambió del agua al vino. Entonces, cuando el Señor es el dueño de tu vida, va a quitarse esa impaciencia, ese sufrimiento de hambre y disfrutarás la bendición del dueño de tu vida. Leamos Juan 8:35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Dice aquí, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El Hijo sí queda para siempre. La palabra está diciendo que cuando Cristo es el dueño de nuestras vidas, no hay sufrimiento, ni sufrimiento de hambre. Por eso la respuesta que ustedes tienen como hijos de Dios es el contenido de torre, itinerario y guía de señal.
Yo los bendigo en el nombre del Señor para que continuamente sigan confirmando y disfrutando más y esto. Y entonces de verdad van a disfrutar la bendición de torre itinerario y guía de señal. Vamos a ver los títulos de oración. La alabanza es Jesús el Cristo. Yo un día descubrí. Vamos a confesar esta alabanza. Vamos a ver los títulos de oración. El título de oración de los testigos que testifican de Cristo de la vida. Primer punto. Dios, que pueda entrar dentro de la soberanía absoluta de Dios, la plataforma de la vida de fe. Abre mis ojos para que pueda ver los problemas de la vida y ver que no se puede solucionar con los métodos de este mundo. Que pueda disfrutar la bendición de ser hecho hijo de Dios y esta bendición espiritual con el contenido de la oración de torre itinerario y guía de señal. Yo un día descubrí. ¿Por qué será que Dios envió a su Hijo, que es Jesucristo,
¿Por qué Dios nos ha dado la vida eterna a través de Jesucristo? No es por otra cosa. Él nos llamó para y levantarnos para ser testigos que testifican de Cristo la vida eterna, que todos los días en nuestro diario vivir dentro de la soberanía absoluta de Dios, que todos los días puedas confirmar de tu identidad y que de verdad puedas ver Cristo, que Jesucristo sea la roca de tu vida y que seas lleno del Espíritu Santo y que el Señor obre para esto. Y la bendición de la salvación que hemos recibido, que ha solucionado completamente nuestros problemas y que nos ha dado la bendición de la vida eterna y que todos los días podemos disfrutar la bendición de la salvación y que ya no tengamos impaciencia o sufrir de hambre, sino que seamos levantados como testigos que han de salvar a las personas en esta época. Aferrándonos a la palabra, oremos juntos.낭대와 예정과 이등부의 축복을 날마다 누구로 말미암아 우리가 이 모든 연정에서 현장과 모든 세상을 살릴 수 있는 그리스도와 생명전할 증인들로 세워지는 귀한 축복되는 응답이 우리 안에게 모든 성도들이 일어날 수 있도록 주님 역사하시고